gobierno de Pedro Sánchez ha ido de agresión en agresión a nuestros municipios y va igual de agresión en agresión a Cantabria. Primero, con el impago del IVA del año 2017, que todavía debe a los ayuntamientos, en el caso de Cantabria, concretamente 46 millones de euros. Después, con el intento de confiscación de los remanentes de tesorería, que son los ahorros de los ciudadanos, 400 millones en el caso de Cantabria. Y ahora, racaneándoles y negándoles los fondos europeos que va a recibir España, que no son suyos, que no son del Gobierno de Pedro Sánchez, sino que son de todos los ciudadanos. Queremos, por tanto, que con esta iniciativa todos se retraten en este Parlamento y esperemos que todos apoyen a los ayuntamientos en esta reivindicación y que después sea trasladada ese respaldo unánime al Congreso de los Diputados. Que no veamos más piruetas políticas, que no pase como con todas las reivindicaciones ante el Gobierno de Pedro Sánchez, que votamos aquí en el Parlamento de Cantabria una cosa y luego en Madrid, en el Congreso de los Diputados, se vota lo contrario. Y cuyo último episodio, desde luego, lo hemos visto en el día de ayer, cuando después de que el Partido Regionalista cuestionase ese reparto de fondos destinados a pymes y autónomos, esos 53 millones que previsiblemente lleguen a Cantabria, de nuevo, sin tener en cuenta ni el coste de prestación de los servicios, ni siquiera el criterio de población, el diputado regionalista, el señor Mazón, vota a favor de la aprobación de este decreto en el Congreso de los Diputados. Esta forma de travestismo político que nos está acostumbrando últimamente el Partido Regionalista hace que no sepamos exactamente con cuál de los dos partidos regionalistas debamos quedarnos, si con este, el de Cantabria, o con el de Madrid.